Muy buenas tardes, amigas, amigos y clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a una nueva revisión de nuestra visión semanal, donde revisaremos los principales movimientos de mercado y datos económicos de la semana pasada. Pasando a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana positiva para los activos de riesgo, con las acciones globales mostrando un avance de un 2,7%, el cual es la mayor variación semanal que se ha visto desde el mes de marzo y eh, las acciones se ven particularmente impulsadas por la publicación del dato de IPC en Estados Unidos, el cual muestra una desaceleración interanual desde un nivel de un 4.9% en el mes de abril a un 4%, a un 4 eh, en el mes de mayo, mientras que el dato esperado era de un 4.1%. Por el lado de la renta fija global vemos avances de un 0.36% y por el lado de los commodities eh, vemos retornos bastante positivos de un 4.25%. Y esto es principalmente por eh, las medidas de estímulo que se anunciaron en China, como el recorte tanto de la tasa de recompra de siete días como por la tasa de, de referencia para préstamos de un año. Las cuales ambas se recortan 10 puntos base cada una, y esto es lo que impulsa a la mayor parte de los commodities, como vamos a ver en mayor detalle más adelante. Por su parte, el dólar a nivel global, medido a través del dólar index, retrocede un 1.27%, y si pasamos al mercado local, podemos ver retornos positivos, tanto en el mercado accionario como en el mercado de renta fija en Chile, en donde el Ipsa muestra un avance de un 0.86% y la renta fija lo hace en un 0.4%. Pero no es así el caso del peso chileno, el cual muestra un, un desempeño negativo de un 0.74% en la semana. Y eh, acá vale la pena recalcar que el Banco Central Chi de Chile la semana pasada inició su programa de... Eh, reposición de reservas internacionales, particularmente el día martes, donde de forma diaria fue comprando 40 millones de dólares en el mercado. Pasando a los principales índices de renta variable global, eh, todos estos están medidos en dólares y acá podemos ver que las acciones globales aumentan un 2.7% en la semana y en particular eh, destacan como las regiones con mejor desempeño Europa y Asia desarrollada, donde Ambos, ambas regiones aumentan un 3.2% en la semana, medido en dólares, y pasando al, a los mercados emergentes, el índice general de acciones de mercados emergentes sube un 2.9% en la semana, donde en particular destacaría Asia Emergente, que lo hace en mayor medida, con un avance de un 3.12%. En esta slide podemos ver la evolución de los índices de la Bolsa Americana, los cuales todos de forma generalizada muestran un retorno positivo, pero en particular podemos ver que eh, el Nasdaq, que es el índice que engloba mayormente acciones tecnológicas, muestra el mayor avance, que fue de un 4% en la semana. Y por otro lado, el índice, índice Russell 2000 se queda más rezagado con un avance de tan solo 0.58% en la semana y este es el que engloba principalmente acciones Small Cap. Pasando a los índices de renta fija global, acá podemos ver que la renta fija global aumenta un 0.36% en la semana en donde se repite el mismo fenómeno tanto en los mercados desarrollados como en los mercados emergentes, en donde la categoría high yield es la que muestra un mejor desempeño, donde en el caso de los mercados desarrollados la categoría high yield aumenta un 0.9% en la semana, mientras que los bonos investment grade lo hacen en un 0.7%. Y eh, en los mercados emergentes este efecto es eh, aún más notorio. Donde la categoría Investment Grade aumenta un 0.4%, mientras que la categoría High Yield lo hace incluso por sobre un 1%. Si pasamos a las monedas, el dólar a nivel global, como vimos en la primera slide, retrocede un 1.27%. Este corresponde al dólar index. Y la otra moneda que también muestra un retroceso en la semana es el yen, que lo hace en 1.71%. Por el lado de los retornos positivos, acá destacaría la, la libra esterlina, que muestra un retorno de casi un 2% en la semana, junto con el dólar australiano. Y pasando a los mercados emergentes, acá podemos ver que el peso chileno destaca como una de las peores monedas dentro del ranking de emergentes, mostrando una depreciación de un 0.74% en la semana. Esto es, si tomamos el cierre oficial de la moneda. Y acá eh, cabe destacar dentro de los retornos positivos eh, el retorno del real brasilero que fue de un 1.2% y del peso mexicano que fue de un 1.13%. Y bueno, como mencioné al principio, desde la semana pasada, a partir del martes, el Banco Central en Chile comenzó con su programa de reposición de reservas internacionales comprando 40 millones de dólares diarios. Por el lado de los commodities, como fue mencionado anteriormente, eh, los commodities tuvieron un muy buen desempeño la semana pasada y esto fue principalmente gracias a los estímulos anunciados por parte de China durante la semana. Con esto, el índice general aumenta un 4.25% y si lo dividimos por categorías, por el lado de la energía, vemos retornos positivos tanto por el lado del petróleo WTI como del gas natural, donde el petróleo WTI aumenta un 2.3% en la semana mientras que el gas natural lo hace en casi un 17%. Acá vale la pena recordar que el gas natural es de los commodities más volátiles. Y pasando a el, por el lado de los metales, acá podemos ver desempeños mixtos, en donde el oro y la plata muestran un retroceso leve de 0.16% y un 0.38% cada uno, mientras que el cobre y el hierro muestran retornos superiores al 2%, incluso el hierro llegando a un 3.6% en la semana, bastante positivo. Y eh, al igual que la agricultura, que muestra retornos bastante buenos, sobre un 5%, destacando acá el trigo, que sube incluso más de un 9% durante la semana. Pasando a la noticia de la semana, el día miércoles, el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal... Mantuvo el rango efectivo de política monetaria entre un 5 y un 5.25%, destacando así su compromiso con la convergencia de la inflación al objetivo de un 2%. La decisión fue unánime y fue estuvo en línea con las expectativas de mercado, pero la Reserva Federal señaló que la inflación subyacente no está retrocediendo al, al ritmo previsto y siguen atentos a lo que ellos consideran un fuerte desequilibrio entre la demanda laboral y la oferta de los trabajadores, por lo que la autoridad monetaria buscaría mantener estas condiciones financieras ajustadas para reducir así el dinamismo del mercado laboral. Y además reiteraron que las futuras decisiones de política monetaria se van a tomar reunión por reunión, haciendo uso de la información disponible o, como se dice en otras palabras, eh, decisiones más data depending. En este contexto, la Reserva Federal anticipa y ajusta sus proyecciones, eh, donde esperan que la tasa de referencia se ubique 50 puntos base más arriba de lo previsto en marzo, es decir, eh, esto significarían dos incrementos adicionales de 25 puntos base cada uno en las próximas reuniones. Si vemos el gráfico, acá estamos mostrando la evolución de las expectativas de la tasa Fed Fund para la reunión de julio y para la reunión de diciembre. Y cómo estas expectativas han ido evolucionando a partir de enero del 2023 y podemos ver que eh, ha sido, han sido bastante volátiles las, las expectativas de tasa. Donde partimos el año en niveles de 4.9 como expectativa para la reunión de julio y 4.6 como expectativa para la reunión de diciembre. Y posteriormente llegamos a máximos en el mes de marzo de 5.6 y 5.5, respectivamente, para incluso llegar a mínimos durante el mismo mes de 4.1 para la reunión de julio y de 3.75 para la reunión de diciembre. Y. Eh, los niveles actuales muestran que eh, las expectativas de tasa para la reunión de julio son, es de actualmente, de 5.26% y de 5.22% eh, para la reunión de diciembre. Esto quiere decir que el mercado, en primer lugar, ya no está esperando recortes de tasas para lo que queda del año y, por otro lado, tampoco está incorporando estas nuevas proyecciones de la Fed de eh, dos alzas posteriores de 25 puntos base cada una es decir, el mercado no está tomando en cuenta las nuevas proyecciones de esta última reunión dentro de sus expectativas de tasa para lo que queda del año. En esta slide podemos ver con mayor detalle los ajustes que se le hicieron a las proyecciones por parte de la Reserva Federal y acá podemos ver en la última línea lo que el cambio y lo que se espera para la tasa de política monetaria para este año en donde la proyección se subió de desde un 5.1 a un 5.6, y esto es lo que eh, no estaría incorporando el mercado, que son estas dos alzas de 25 puntos base cada una. Y para el 2024 también se hace un ajuste al alza de un nivel de 4.3 a un 4.6. Por otro lado, si vemos el crecimiento económico. Eh, la Reserva Federal lo está ajustando al alza, donde ahora se espera un crecimiento para este año de un 1% versus un 0.4% que se esperaba en marzo. Pero mirando el 2024, se hace un leve ajuste a la baja, donde ahora se espera un crecimiento de un 1.1% versus eh, lo que se esperaba en marzo, que era de 1.2%. Por su parte, eh, se reduce a la baja la expectativa de eh, la tasa de desempleo. Que pasa de un 4.5 a un 4.1 para este año y para el próximo se reduce de un 4.6 a un 4.5. Por el lado de la inflación, esta, se espera un ajuste al alza, donde en marzo se estaba proyectando un 3.6 en inflación para este año y ahora es de un 3.9. Cabe recalcar que esta es el PCI Core y para el próximo año se mantienen inalteradas las proyecciones, al igual que. Todo tipo de proyección de largo plazo, no, en este caso no hay mayores cambios. Si sí, nos vamos al calendario económico, acá eh, podemos ver que el día de hoy tenemos, eh, se anuncia la decisión de política monetaria por parte del Banco Central en Chile. Eh, esta va a ser publicada a las 6 de la tarde, donde se espera que el Banco Central mantenga la TPM en 11.25%. Eh, y el mercado, eso sí, ahora está esperando que se entreguen señales de cuándo se podría comenzar con los recortes de tasa. Y en general, eh, vuelve a ser una nueva semana bastante cargada en cuanto a noticias por parte de los bancos centrales. Por ejemplo, el día miércoles también eh, se va a publicar la tasa de política monetaria de Brasil, la cual se espera que se mantenga sin cambios en 13.75%. Y por su, por su parte, el Banco de Inglaterra también va a publicar su decisión de política monetaria el día jueves, donde en este caso sí se espera un alza de eh, 25 basis. Y México también va a publicar su tasa de política monetaria el día jueves, eh, donde se espera que se mantenga, al igual que en Chile, en niveles de 11.25%. Por otro lado, también tenemos publicación de datos de inflación. Como lo es el día martes en Hong Kong, eh, se publica el dato de inflación, también el miércoles en el Reino Unido y el jueves se publica también en eh, Japón. Por otro lado, tenemos publicación de datos de PMI, los cuales en particular se concentran el día viernes, donde tenemos la publicación de datos de PMI en Francia, Alemania, la Eurozona, el Reino Unido y Estados Unidos. Y también por parte de Japón el día jueves. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Les deseamos que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Y cualquier cosa que necesiten, no se olviden de revisar los canales de información y estamos en contacto.